Para Cristian Torres, la discapacidad no ha sido barrera para desenvolverse en la sociedad y ayudar a los demás. Cristian forma parte del colectivo Somos Fresnillo, que apoya a los sectores más vulnerables a detonar sus capacidades artísticas, culturales y académicas. En un proyecto hace ya 5 años, para los niños, los niños que tienen talentos escondidos, ¿no? Porque Fresnillo de Zacatecas tiene mucho talento, pero muchos están escondidos porque no tienen el recurso ni el apoyo suficiente para sacar ese talento a flote, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de eso. Realizamos proyectos en pro de todos esos talentos. Explicó que desde hace 2 años forma parte de este grupo y sacar a la luz las cualidades de las demás personas que se encuentran marginadas le ha ayudado a superar sus propios miedos y barreras. Al mediodía de este jueves, el joven fue beneficiado como parte del colectivo con un apoyo económico de 15,000 pesos por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Con este recurso apoyarán a más jóvenes para que demuestren sus talentos y así eviten entrar en la delincuencia. Con imágenes de Guillermo Avilés, Abigail Salinas, NTR Televisión.